donde van los kits, ¿vale? Que es RealUni, realuni.bin, no ve que pone archivo bin. Vale. El dev son los jugadores, las ligas. Pues tú te vas a jugar todo. Abajo tiene el Unicolor, que es el que registra todos los skins en el juego. Y el referé es el árbitro. CL es Champions League y LVN Libertadores. Bueno, pues cuando lo abrimos con ese editor, tenemos el árbitro de Champions League. Referee es árbitro. CL Champions League. Bueno, pues está configurado de esta manera. ¿Vale? Tú cuando creas un kit en el portero en Photoshop, depende de la versión, si tiene 2018-2022 va por formato FTS y si es 2014-2017 va por formato DDS. Y tú lo tienes que renombrar con este nombre. Con este nombre. Porque esto no sé por qué lo tiene así. O la Libertadores lo tiene de otra. Esta es el árbitro de la Copa de los Libertadores. Pues lo tiene así. Cuando tú creas un kit en Photoshop, pues cuando lo guardes tiene que tener esos nombres. Le pone este nombre, porque eso del le name, eso no me suena a mí. Eso del que está hablando, pues cómo va a tener un árbitro dorsal y eso no es quien se lo crea. Le pone ese nombre, porque esto, ¿cómo va a tener árbitro, tío, de dorsal y nombre? Que no me cuadra, me cuadra más este. A ver, este lo coge. Y lo copia y lo renombra en el archivo, en la textura que tú has creado en Photoshop. Y Champions League, por lo mismo. Coge siempre la primera. Porque eso de va, dorsal y eso no sé qué cojones. No.